Bien, volvemos al piso de Mañaneros. Estamos aquí con Sofía, como siempre, recibiendo vía Skype, en este caso de manera virtual, en nuestro piso a nuestros columnistas. Perdón, no me salió mal. Ay, no me salió mal, me quedé medio tildado, sí. Bueno, en este caso estamos en comunicación con Guillermo Burr, como así siempre, es. Nuestro veterinario que nos acompaña desde Villa Petro Veterinaria, allí en Tucumán 55, donde está de guardia en este caso, ¿sí? Exacto. Hola, Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien, aquí estamos, bien. Bueno, Guille, queríamos charlar en este caso sobre una situación que nos pasó, que está pasando habitualmente. Sí, que se vio en las redes. Claro, se dio en las redes últimamente, que la gente saca a pasear a los perros o los trae afuera y como tienen tanto miedo que le entre el virus a la casa, cuando van a entrar les meten la bandina en los pies, en las patitas. O los lavan con alcohol, y hay muchos perros que están sufriendo quemaduras con esta situación. Bueno, por eso queríamos charlar con vos, para que nos digas cuál es la forma correcta de manejarse con esto y no andar lastimándole las patas a los perros en vano, ¿no? Claro, Santi, viste que ya la semana pasada habíamos empezado a conversar cuando uno entraba el perro a su casa después del paseo para que haga sus necesidades. Habíamos hablado de tener un pulverizador a mano con un poquito de alcohol y agua. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Te escuchamos, bárbaro. Y uno podía rociar su manto, digamos, con una gamuza, lo va distribuyendo como para si existía la posibilidad de que sube el virus en algún lugar del perro, con eso lo podamos neutralizar. Acordémonos, Santi, recordemos que el perro no es el transmisor de este coronavirus, claro. Pero existe ahí la posibilidad de que el perro pise algún pomite que se llama o alguna secreción humana y exista la posibilidad de llevarlo a la casa. Digamos, es algo medio rebuscado, pero puede llegar a pasar. Claro. Sí, recordemos que acá el grave problema es el contacto entre humanos, digamos. Sí, sí. Claro, claro. Entonces, bueno, en este punto, sí, hemos visto en las redes sociales la gente que le limpia los pies a los perros como si fuese el piso, utilizando el agua lavandina o muchas veces el cloro. Y bueno, realmente el cloro es un halogenado que no se puede utilizar en la piel de ninguna manera. Uno no puede poner un perro en remojo en la bandina, ¿se entiende? No, sin duda. Porque eso genera, es como uno, genera una gran quemadura. Recordemos que los pies de los perros es el único lugar del cuerpo del perro donde tienen glándulas sudoríparas, o sea, ellos sudan en las manos, después en ningún otro lugar del cuerpo sudan. Entonces, normalmente las almohadillas están con humedad en forma constante. Claro. Y el perro anda siempre descalzo, o sea, son partes del cuerpo que, digamos, hay que cuidarlo porque ellos andan descalzo todo el tiempo. Ahora bien, Santi, ustedes me proponían algunas recomendaciones que nosotros podíamos dar desde aquí de Villa Pets para limpiarle los pies. Lo que se puede utilizar dentro de lo que son los halogenados, acordate de la tabla periódica, el cloro, bromo, flúor, el yodo. El cloro y el bromo no se pueden usar. Bien. Lo que sí se puede usar es el yodo, que viene, por ejemplo, de una marca comercial que se llama Pervinox, que todo el mundo lo conoce. Ahí lo que se puede hacer es, en una botella de plástico, se la llena, por ejemplo, con un litro de agua, en el caso de que sea, ponerle un labrador, y uno hace una dilución con agua de ese yodo hasta llevarlo a color de un té oscuro y puede introducir las manos y los pies del animal unos segundos dentro de esa solución y ya con eso tendríamos cubierto cualquier residuo germinativo que pueda llegar a haber ahí en las manos. Otra cosa que podemos hacer, así como hacemos nosotros, que agarramos algún jabón antiséptico, que venga con clorexidina, hay uno famoso que es de color amarillo, también vienen jabones de yodo, y uno le puede higienizar las manos y los pies con esa solución jabonosa, porque el jabón también produce, o el jabón blanco, también produce destrucción viral. Bien. Otra cuestión que se puede utilizar son las toallitas húmedas antisépticas, que esas son bastante cómodas de utilizar porque uno esas toallitas ya vienen embebidas en un producto antiséptico
y lo puede colocar sobre las manitos y las patitas de los perros para que no haya, digamos, como los perros no están acostumbrados a que estén todo el tiempo lavándole los pies porque se produce un desequilibrio en la flora, lo que se puede utilizar también una vez que uno le hace esta cuestión es un poquito de crema. Porque, digamos, si nos vamos a poner celosos con esto, podemos después poner algún humidificante porque de una u otra forma, si uno se lava mucho las manos, se le secan, ¿no es cierto? Claro, los animales también. Claro, bien. Mucho más que eso no, Santi. Nosotros lo que sí estamos atendiendo mucho de los animales que están en confinamiento, como estamos todos en confinamiento, es algunas intoxicaciones alimentarias, porque los animales, como ya bien dijimos la semana pasada, están comiendo un poquito de más. Claro, claro. Entonces, estamos encontrando algunos animales que tienen intoxicaciones, que se comen por ahí, están todo el día comiendo, o sea, es una realidad, nosotros también nos pasa, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esa es una de las cuestiones que hay que tener un poco más en cuenta. Los animales no se pueden mover, porque no pueden hacer el ejercicio que hacían antes, llamemos esos perros que los dueños los sacan a pasear en forma constante y los perros están entrenados y hacen ejercicio. Así que un poquito esas son las recomendaciones a tener en cuenta, Santi. Bien, bien, bien. Bien, son lo normal. Y Guille, por último, para ir cerrando el bloque, porque tenemos la verdad muchísima información hoy y ya estamos atrasados como nos pasa. Te digo que yo lo sigo y el programa está que estalla. Estamos, y bueno, hay mucha información en estos días, Guille. La verdad es que hay muchas cosas para compartir con la gente. Guille, lo último, ¿hay algo especial en esta época del año en la que cuidarse? Viste que, por ejemplo, en el de octubre vos hablás de las garrapatas, los piojos y demás. ¿En esta época del año alguna recomendación específica? Mira, Santi, ya está empezando el proceso, lo que es la tos infecciosa. Bien. Esa es una patología que hay que tenerla presente porque estamos entrando en otoño. Fíjate vos que entre ayer y hoy la temperatura ha descendido bastante. Y nada, existe la vacunación, la vacuna quíntuple, la vacuna sextuple, para prevenir lo que son las enfermedades respiratorias, porque esto arranca ahora y termina recién en primavera. Claro, claro. Bien. Entonces, para tener, digamos, si uno quiere hacer algo sobre el animal ahora para prevenir, es el tema de todas las vacunas, es muy, muy importante. Bien, bien, Guille. Entonces, que te llamen, vos podés darles un turno para que vayan a la veterinaria a vacunarse, como decía antes, con todos los cuidados de que ir atendiendo de a uno, que esperen afuera y demás, cosa de mantener también todos los protocolos higiénicos, ¿no? Sí, sí. También lo que estamos haciendo, Santi, es un esfuerzo. En el caso de las personas mayores, nosotros lo que estamos haciendo para que no se trasladen, para que no tengan que exponerse y romper la cuarentena, nos estamos trasladando a domicilio a aquellas personas mayores que por ahí les cuesta un poco más movilizarse. Estamos atendiendo normalmente cuando se va a domicilio en el parque, adelante, en las galerías, ¿viste? Para también generar nosotros un cuidado sobre los propietarios, ¿no es cierto? Claro, claro, bien. Perfecto, se comunican con los teléfonos de la veterinaria entonces, Guille. Sí, 3541 525555 o 422-901 y si no por las redes sociales, Santi nos encuentra. Claro, perfecto. Muchísimas gracias, Guille, como siempre. Les mando un abrazo enorme, chicos. Dale, gracias. Muchas gracias. Bueno. Muy bien, atentos entonces. Sí, atento al bachi, le lavas las patitas y después...